El miércoles 11 de octubre, la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en México convocó una conferencia de prensa para señalar las problemáticas que enfrenta dicho país con Marruecos. Esta fue dada por su embajador, Ahmed Moulay Ali Hamadi. En entrevista con También Opinamos, el embajador señaló que Marruecos quiere que los saharauis sean parte de su reino, aunque de manera autónoma. Esto no lo aceptan porque el derecho internacional avala a la República Árabe Saharaui. Afirmó que no descartan la vía armada para defender su soberanía. El embajador aseveró que la Cancillería mexicana ha apoyado la soberanía saharaui, reiterando que se apegan al derecho internacional. Les presentamos en También Opinamos una entrevista con el embajador Ahmed Moulay Ali Hamadi, donde amplía la información presentada en dicha conferencia de prensa. Comenzamos. Pues señor embajador, le agradezco que nos haya recibido aquí en la embajada para hablar pues de muchos temas, bueno, lo que nos dé el tiempo para hacerlo, y gracias por conversar en un espacio de jóvenes para jóvenes. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo y gracias por haber venido a la conferencia, y espero que nos ayude a que esto se conozca en muchos lugares. Señor embajador, lo ha dicho usted, ha convocado a medios aquí a la embajada para hablar de un tema importante para su país. Obviamente en este espacio va a salir la nota de lo que nos ha convocado a los diversos medios, pero me gustaría que los jóvenes que son nuestra audiencia pues sepan un poco el origen, el motivo de convocar a los medios el día de hoy. Bueno, pues como usted sabe, la República Árabe Saharaui Democrática es un país africano que también estuvo colonizado, como toda África. Fuimos colonia española, y a finales de los 60 empezamos nuestra lucha por la independencia, y a finales del 75, cuando ya estábamos casi a punto de independizarnos, hubo una presión francesa sobre España y hubo una movilización del rey de Marruecos apoyada por Francia para impedir nuestra independencia, con el objetivo de quedar con nuestro territorio, quedar con nuestra riqueza, lo que hizo que tuvimos que seguir la lucha contra Marruecos y Mauritania. Y luego ya Mauritania se retira, reconoce su horror, se retira, firma paz con nosotros, y seguimos la lucha contra Marruecos hasta 1990, cuando el rey de Marruecos ya se dio cuenta que no nos puede vencer militarmente, y entonces aceptó la vía diplomática y la negociación. Se llegó entonces a un acuerdo de paz que estaba gestionado, elaborado por el Consejo de Seguridad, fue firmado por todos nosotros, y en ese sentido se creyó que ya se acabó todo esto, y la idea, lo que hemos acordado con el Reino de Marruecos, bajo los auspicios del Consejo de Seguridad, es poner las urnas al pueblo saharaui, para que el pueblo saharaui elija su destino, elija su futuro. Pero desgraciadamente murió el rey Hassan II y llegó al trono su rey actual, Mohamed VI, que este dio marcha atrás. Entonces ya no quería aceptar lo del referéndum, sino lo que está buscando, que seamos una parte del reino de Marruecos, pero de una manera autonómica, cosa que nosotros no aceptamos porque en el derecho internacional nos deja hacerlo. Todo lo que se acuerda tiene que pasar por las urnas. Y en ese sentido, la ONU está muy débil frente a la causa saharaui, porque está manejada, manipulada por el representante francés. Francia está apoyando a Marruecos de una manera vergonzosa y está obstaculizando la aplicación del plan de paz, está obstaculizando la autodeterminación del pueblo saharaui, y está incluso obstaculizando de que la ONU vigile la situación de los derechos humanos en la zona ocupada. Lo que hizo que los saharauis empezamos a otra lucha nueva, pero no con las armas, sino a través de la presión económica, la presión cultural, la presión diplomática, la presión a través de los medios de comunicación, en la que por eso hemos hecho esta conferencia. Y esto nos está ayudando a aislar Marruecos y hacer que se vaya hacia
a aceptar lo que tiene que aceptar, que es las urnas al pueblo saharaui. Entonces, lo que más nos preocupa ahora es la situación de los derechos humanos en la zona ocupada, porque los saharauis están en revolución, están en movimiento, están en las calles todos los días, y debido a eso se están enfrentando a Marruecos, al ejército y a la policía marroquí. Por eso tenemos ya desapariciones, tenemos gente torturada, tenemos gente hasta cadena perpetua en la cárcel, y sobre todo tenemos un grupo llamado Gdeim Izik, que es un grupo que está en las cárceles marroquíes debido al levantamiento, podemos decir, de la primavera-verano saharaui en octubre del 2010. Y lo que queremos es llamar la atención a la comunidad internacional para que hagan una presión sobre Marruecos para que éste acepte liberarlos, o por lo menos mientras no se llegue a liberarlos, que los lleven a cárceles cerca de sus familiares para que los puedan visitar. Embajador, ¿cómo ha visto esta respuesta de la comunidad internacional? Pues desgraciadamente, por una parte es buena, porque hemos visto, por ejemplo, el apoyo que ha tenido la causa saharaui ahora en la Asamblea General, en Naciones Unidas, en la Comisión de los 24. Muchísimas personalidades importantes en el mundo han venido a dar su opinión, a exigir la ONU el respeto al pueblo saharaui. Por esa parte, estamos contentos. Por otra parte, también hubo algunas posiciones bastante buenas, muy contentas, como por ejemplo la posición última del Congreso norteamericano, en la cual en su último informe y en su formo debate separó el Sahara Occidental de Marruecos, es decir, no reconoce la ocupación marroquí al Sahara Occidental. Algo muy interesante. También el Tribunal de Justicia Europea, que sentenció a favor nuestro contra el robo que está haciendo Marruecos a nuestras riquezas, principalmente al fosfato, al banco pesquero y a las dunas saharauis. ¿Sí? Pero por otra parte, la comunidad internacional nos frustra, porque no se puede pensar cómo el Consejo de Seguridad, no sabemos si es dirigido por el presidente que le toca dirigirlo o está dirigido por Francia. Todo lo que tiene que ver con la causa saharaui en el contexto de justicia, de derechos humanos, en el contexto de la aplicación del plan de paz, etcétera, Francia lo obstaculiza de una manera flagrante dentro del Consejo de Seguridad, y estos no hacen nada. Entonces uno se pregunta, ¿qué papel tiene el Consejo de Seguridad si solamente sirve a intereses mezquinos de algunos países? Eso desde luego nos frustra mucho. También es frustrante que las Naciones Unidas, con todo el poder que tiene, si es que tiene poder ahora, se nos pregunta, y con toda la estructura que tiene, no es capaz de llevar hacia adelante un plan de paz que fue sugerencia de ella, elaborado por ella y señalado frente a ella. Entonces, esa parte sí nos frustra mucho. Embajador, nos ha comentado que el derecho internacional les da la razón, pero por otro lado está este grupo de la ONU que se ve pues débil ante lo que ha mencionado del papel que juega Marruecos y del papel que juega Francia. Bajo este escenario complejo, sin duda para su país y para usted como parte de él, ¿cuál es la ruta para que triunfe el derecho internacional y triunfe, pues, ustedes? Nosotros, la ONU acaba de designar una personalidad muy importante, que es el ex presidente de Alemania. Y hasta los mismos alemanes declararon de que le van a apoyar, y muchísimos países han dicho que sí, que le apoyan. Y fue designado para llevar a cabo las negociaciones entre Marruecos y nosotros para llegar a una ruta que lleve
a la aplicación del derecho de la autodeterminación e independencia en el Sahara Occidental. En este sentido, nosotros hemos declarado que estamos dispuestos a trabajar con la ONU, a trabajar con el señor enviado especial para llegar a una paz definitiva en este asunto. Pero para los saharauis es muy claro que si Francia sigue con los mismos trabas, con los mismos obstáculos, con este apoyo ciego a un colonizador del tercer mundo, un colonizador con muchos problemas económicos, políticos, en su propio interior de su país, pues el señor enviado especial le va a ser muy difícil que pueda hacer algo. Va a tener el mismo destino que tuvo el señor James Baker, el mismo destino que tuvo el señor Ross, y va a acabar él también renunciando, o va a acabar, en fin, obstaculizado en todo lo que quiere hacer. Entonces nos es claro de que nos gustaría darle tiempo a la negociación, darle un tiempo a la resolución pacífica, darle un tiempo a estos pasos, pero si esto no llega, si esto no llega a dar frutos, ¿qué le queda más al pueblo saharaui más que retomar otra vez sus armas? Pero ojalá nunca llegue a tomar las armas, porque sería un dolor, sería daño, sería horroroso, tanto para el pueblo saharaui, como para el pueblo de Marruecos, como para toda la zona y la estabilidad de la zona. Entonces, ojalá se llegue a solucionar este problema durante el año que viene con este hombre enviado especial nuevo, y si no, pues los saharauis tendrán que tomar otra decisión. O sea que no se descarta el tema de la vía armada. No, no se descarta absolutamente, y el ejército saharaui se está preparando y está listo para cualquier incidente que pueda ocurrir. Embajador, en los tiempos que vivimos, lo que ocurre en el pueblo saharaui, pues no es, digamos, se añade a otros sucesos que pasan en el mundo, ¿no? Habrá muchos que mencionar donde la vía armada, donde la violencia está presente. ¿Qué le dice a este embajador? Que en pleno siglo XXI, en 2017, la violencia sigue imperando. Es una pena, ¿no? Es una pena, con toda la sabiduría que ha acumulado la humanidad de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, las guerras locales que hubo, las guerras de Oriente Medio, y en guerras en centro de África, en muchísimos, en Europa del Este, etcétera, con toda la sabiduría que han acumulado de estas guerras y todo lo que han traído, es una pena y es frustrante y es horroroso que el ser humano no llega a comprender de una vez para todos que no hay nada mejor que el camino de la negociación para resolver todos los problemas. Al contrario, los intereses económicos mezquinos de varios, de un país, de un grupo, de un partido, de algunas veces de una persona, y llevan a la muerte de muchos niños, muchas mujeres, muchos, a destrucción de casas, de inmuebles, a la destrucción de ciudades. Todo eso por un problema de intereses económicos a los que se podría llegar negociando, conversando, etc. Alguien puede decir que soy ingenuo en esto, pero parece ser que el ser humano ha nacido, como dicen algunos, ha nacido para que sea el lobo del otro ser humano. Entonces, como dicen, verdaderamente eso del lobo, el hombre es el lobo del hombre, verdaderamente es lo que está aplicando la humanidad. Y es una pena que eso ocurra en el siglo XXI. Señor embajador, esto que está pasando en la República Saharaui, ¿ve alguna similitud, ve alguna diferencia con lo que también está ocurriendo en Cataluña? No, son cosas muy diferentes porque la causa saharaui está garantizada, apegada al derecho internacional. Pues ahí está la Haya con su opinión jurídica. Ahí está el Tribunal de Europa, está el Parlamento Europeo, ahí está la Unidad Africana,
ahí están las Naciones Unidas para todos. El Sáhara Occidental es la última colonia en África que hay que liberar. ¿Sí? Es muy diferente. Mientras que el caso de Cataluña es otro caso muy diferente y que hay que verlo desde otro ámbito diferente. Embajador, en la conferencia de prensa que, reitero, invitó a varios medios, incluido también Opinamos, destacó lo que me parece fundamental, que allá en su país no hay violencia de género. No hay ese tipo de violencia que en otros países, incluido México, se incluye. Y me gustaría preguntarle y ampliar un poco el análisis, es hacia afuera y hay violencia hacia afuera de Saharaui que quieren pues en esta cuestión de la vía armada, pero también en lo interno entre personas, entre ciudadanos, pues no se ejerce violencia, no hay violencia de género. ¿Cómo, desde su percepción, cómo es posible que no existe esa problemática que me atrevo a decir que en muchas partes del mundo existe? Yo creo que hay otros pueblos que son así. Eso es una cosa ancestral. Hay pueblos que a través de su cultura y a través de su desarrollo cultural y el ambiente en que se han creado y donde se han desarrollado da esta forma de cultura. El pueblo saharaui es un pueblo beduino que recorría desiertos, por eso le llaman los hijos de las nubes, y donde la mujer incluso es más importante que el hombre. Y eso hizo de que ese respeto que se daba a la mujer siguió progresando, ahora ya con un pueblo culto. Por eso no existe esa violencia, incluso cuando dos esposos se divorcian, siguen siendo amigos, se siguen visitando unos a otros. En fin, las mujeres festejan sus bodas, sus divorcios, entre todos cuidan los niños. El anciano es una persona muy querida, muy respetada. Nosotros decimos un anciano que muere es una biblioteca que se pierde. Por eso se le cuida mucho. El compartir las cosas todavía sigue existiendo. En fin, son culturas, pero yo creo que también en Asia, en África, aquí en América Latina, si usted visita a pueblos indígenas o a tribus, posiblemente hay algunas sociedades muy similares a las nuestras. Embajador, ¿cómo ha visto el papel de México al respecto? No hemos visto, por ejemplo, en la prensa que el canciller o que la cancillería se manifiesten sobre esto que está usted denunciando y que pide el apoyo. ¿Cómo ve a México? Bueno, no, México nos está apoyando perfectamente bien. Hace 2 días yo estuve en la cancillería donde les he llevado toda la información. Y ellos están con nosotros para buscar una solución por la vía pacífica. Incluso están con nosotros para que el pueblo saharaui se le aplique el derecho a la autodeterminación. Y están con nosotros en lo que el gobierno, en lo que se debe respetar los derechos humanos. ¿Sí? Y esta política de apoyo y solidaridad al gobierno al Sahara y el gobierno saharaui ha estado estable con todos los gobiernos que han venido llegando hasta ahora y seguirá. Entonces, no tenemos quejas ni estamos preocupados por la posición mexicana. Embajador, en la actualidad somos un canal de jóvenes y se habla que los jóvenes pues tienen un papel importante en el mundo. Me gustaría preguntarle cómo ve el papel de los jóvenes en esta causa. Pues los jóvenes saharauis son los que están llevando la causa saharaui. Y los jóvenes saharauis son los que están frustrados de Naciones Unidas y están pidiendo regresarles sus armas porque quieren ir a luchar y a morir por su patria. Y tanto chicas como chicos. Y precisamente ahora, yo creo que en diciembre, va a ser el Congreso de la Juventud Saharaui, donde van a elegir una nueva dirección y donde van a planificar y planear el programa de la Juventud Saharaui en defensa de su causa y en defensa de su pueblo. Somos muy orgullosos de nuestra juventud, muy orgullosos de todo el trabajo que hacen en todas partes del mundo. En ellos está la oportunidad del cambio. Exactamente. Embajador, para ir aterrizando en la conversación, porque sé que el tiempo se va volando,
¿Qué queda por hacer? Ya está este llamado que ha realizado, según le ha dicho que la oportunidad se podrá dar el otro año, pero para los ciudadanos de a pie, para la gente que escucha esta entrevista, ¿qué papel debe seguir? Mira, lo que nos interesa es que la gente se entere, que la gente conozca. Y cada uno puede poner su grano de arena, puede escribir una carta a la ONU, esa la puede hacer una persona en la calle, aún el Consejo de Seguridad, pueden mandar cartas a Francia, a su embajada aquí o allá, pueden mandar, pueden escribir algún artículo en algún medio digital, en algún periódico, pueden hacer conferencias en sus escuelas, en sus universidades, o hacer algunas exposiciones. Todo esto ayuda, ayuda mucho. Claro, y todo lo que pueden hacer de aquí hacia América Latina, para que los latinos conozcan del único país árabe de habla hispana, que conozcan, para que los latinos apoyen. Todo lo que se puede hacer en este ámbito, bienvenido sea, y desde luego que es muy importante.